Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana con nuevos contenidos y, bueno, obviamente cosas para que ustedes puedan pasarla súper realmente bien en esta clase virtual a través de este videíto que le estará llegando seguramente en esta semana. Así que, bueno, vamos a verificar qué tenemos para el día de hoy. Pero, como siempre, nuestra mascota, nuestro amigo virtual, hace presente y da la bienvenida. Adelante, Ángelo. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Nosotros también estamos muy contentos de tener, muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, mira, te cuento, para el día de hoy, a cuarto, he pasado una... básicamente es como un repaso de lo anterior. ¿Por qué? Porque nosotros la clase pasada estuvimos trabajando con estas actividades. Estuvimos sabiendo el nombre, qué hacían las actividades y armamos la tablita en el cuaderno y todo eso. Ahora la tabla se achicó. ¿Por qué? Porque aquí lo que me vas a tener que poner, vas a tener cabecitas pensantes, recordar cómo se llamaban estas aplicaciones, porque aquí llegó la prueba de la verdad, si te acordás o no. ¿Por qué? Porque aquí me vas a tener que tachar los nombres de las aplicaciones que no correspondan. Por ejemplo, la C, ¿es de Twitter? Me parece que no. Entonces, si no es Twitter, esto, ¡pim! Tachamos con una cruz bien roja. Después, es Snapchat. ¿Snapchat? ¿Será Snapchat? Me parece que no. Entonces, ¡chum! Cruz roja. ¿Será Mercado Libre? No sé, me parece que no. Tacho entonces con rojo, tacho aquí. ¿Será Canva? Y sí, si no es ninguna de las tres, obviamente una va a ser, ¿verdad? Entonces es Canva, muy bien. Y a Canva no la tachamos, ¿eh? Y así vamos a hacer con todas. Mirá, acá tenemos otra. Son 10 aplicaciones en total, en las cuales tenés 4 nombres, de los cuales 3 de los nombres no son y uno sí. Tenés que tachar con una cruz roja o el color que vos quieras, lo tachás y obviamente siempre vas a dejar uno. De esa manera vamos ejercitando, y vas practicando y vas recordando cuál es el nombre de la aplicación y te vas familiarizando, cuarto, con el icono que corresponde a su nombre. ¿Ok? ¿Quedó clarito? Bien, y si no quedó clarito, fíjate, aquí está todo realmente detallado paso a paso para que puedas hacerlo. Fíjate, primer paso, identifica cada una de estas aplicaciones según sus iconos. Número 2, recuerda el nombre de las aplicaciones para completar estas actividades. Bien, perfecto, recuerda el nombre de las aplicaciones para completar esta actividad. Básicamente lo que te estaba diciendo anteriormente. Número 3, tache el nombre de la aplicación, o de las aplicaciones que no correspondan, porque recordá que son 3 que no corresponden y una sí, ¿ok? Dejando únicamente el que sí corresponda, o dejando únicamente la que corresponda, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ¿quedó claro? Bueno, perfecto, papam, papam. Descargar en tu celular alguna de estas aplicaciones para probar el funcionamiento. Eso también lo estábamos haciendo en la clase pasada. Y obviamente, como lo hacemos todas las clases, le sacamos una fotito y lo enviamos con los datos correspondientes que el profe te pide a la dirección profebrandan@hotmail, ¿sí? Por ejemplo, con tu nombre, con tu apellido, con tu grado fundamental, turno y demás, para que el profe pueda identificarte sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Entonces, ahora sí, la presentación del juego y la hace nuestro amigo Ángelo. Adelante. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Así será entonces el jueguito. Chachán, ¿cuántas? 4 diferencias. ¡Wow! 4 diferencias. Ay, 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 acá me parece que voy a perder. Estoy buscando una. Ya encontré una. A ver, por aquí. Encontré otra. Encontré otra. Muy bien. ¿Dónde más? A ver. Encontré otra. Y la, ay, 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 la. Siempre la última, la que más me cuesta. Ay, 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 perdí, me parece que ya perdí. Demasiado tiempo, me parece que sí, demasiado tiempo, ya creo que las encontraste vos. Son muy rápidos para encontrar las diferencias. Creo que te encanta este juego, ¿no? A mí también me gusta, pero hace pensar mucho. Bueno, entonces, como terminó el juego, también terminó la clase y nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Nos despedimos, Ángelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione.
Así será entonces hasta la semana que viene. Chau, chau.